Bueno, confieso que toda mi presentación, lo que les voy a decir, lo que van a ver, hice con inteligencia artificial. Le pedí a la querida inteligencia artificial que me arme contenido en base al evento de hoy, a mi perfil y experiencia y al mensaje que le quería transmitir. Usé diferentes herramientas, me quedé con lo que tenía más sentido, pero de mi lado fue muy poco. O sea, qué miedo y qué increíble a la vez. Soy Gabriela Sibyls, Venture Capital Partner del grupo Cibersons, un grupo multinacional de tecnología y de inversión que hace unos años abrió sus fondos de Venture Capital. Yo crecí con la historia de Cibersons, soy de la segunda generación dentro del grupo empresarial y tuve la enorme bendición de formarme en informática y neurociencia en la Universidad de California, Berkeley, en pleno Silicon Valley, la cuna de Venture Capital y ver de primera mano cómo este tipo de inversión afecta dramáticamente a empresas que están recién comenzando. Así que súper feliz de estar con ustedes, de compartirles más de este mundo tan fascinante que es el venture capital, una fuerza de innovación para el bien que está constantemente desbloqueando nuevas innovaciones. En Venture Capital los emprendedores están empujando la barrera de lo que es posible y los inversionistas estamos pendientes a cuál va a ser la gran siguiente idea y cómo vamos a usar la tecnología para desbloquear los límites de nuestra imaginación. Desde tecnología anti-aging, teletransportación, vehículos voladores, aparatos inteligentes, gadgets inteligentes, hasta cómo acercar salud y educación como se debe a cada rincón del mundo. Es una industria que celebra la creatividad, la innovación, pero sobre todo manos a la obra. Venture capital es un tipo de inversión no tradicional que se invierte en empresas que están recién comenzando, usualmente de base tecnológica, las startups, pero que tienen un potencial de crecimiento altísimo. Los inversionistas esperamos que las empresas en las que invertimos Crezcan tanto que se conviertan en el Google, Facebook, Amazon, Tesla, todas estas empresas gigantescas tecnológicas que conocemos comenzaron así. Alguien apostó con ellos, por ellos, al comienzo con este tipo de financiación. También se espera, otra opción, es que la empresa crezca de cierta forma a convertirse en un target atractivo para que una de estas empresas más grandes quiera adquirir, quiera comprar la startup como es el caso de Instagram y de WhatsApp que se vendieron a Facebook por billones de dólares, o como es el caso de Figma, la herramienta de diseño que se vendió por billones de dólares a Adobe, y la lista continúa. Y vemos muy concretamente en el día a día cómo estas empresas cambiaron radicalmente la forma en la que vivimos, en la que hablamos, comemos, nos relacionamos, aprendemos, todo. La tecnología avanzó tanto pero esto todavía es solamente la punta del iceberg. La buena noticia es que esta burbuja de startups, de venture capital, hace unos años ya salió de Silicon Valley a otras partes del mundo. En Latinoamérica ya tenemos más de 40 unicornios. Unicornios significa empresas que valen más de mil millones de dólares. Obviamente, esta evaluación pone mucho énfasis en el potencial de crecimiento que tiene la empresa. Pero así tenemos el caso de Nubank, el Banco Digital de Brasil, Mercado Libre, el Amazon de Argentina, Cargo X, el Uber para camiones de Brasil, Notco, una empresa de alimentos a base de plantas de Chile. Y estos son algunos ejemplos, no más. Vemos diferentes industrias, diferentes países, pero el mensaje está claro hay talento, hay recursos y hay interés internacional de promover emprendimientos tecnológicos que salen de latinoamérica. en el 2021 se invirtieron 16 millones de dólares en latinoamérica en venture capital. En, en nuestras latitudes hay tanto para hacer, hay tanto para mejorar, que esto recién está comenzando. venture capital viene de, todos, de todas formas y de colores. A lo largo de la vida de la empresa, cada año, año y medio, se levanta una ronda de financiamiento en la que se espera que la empresa valga ya varios X más, o sea, varios múltiplos más que en la ronda anterior. O sea, el ritmo de, de crecimiento que se espera es mucho más acelerado que el de una empresa tradicional. En cada ronda puede entrar uno o más inversionistas y los inversionistas esperamos que luego de ciertas rondas la empresa haya crecido lo suficiente como para salir a la bolsa y convertirse en un Google, Facebook, Amazon, o haberse convertido en el target de una adquisición. Los inversionistas de Venture Capital muchas veces tienen enfoques particulares. Algunos invierten solamente en empresas fintech o empresas de biotecnología, y así con diferentes industrias. O de repente también en diferentes etapas de crecimiento de la startup. No es lo mismo invertir cuando la, la, la idea se está refinando, hay que invertir cuando la empresa ya está operando en tres, cuatro, cinco países. De todas formas, lo que se espera es que el inversionista, además de capital, agregue recursos, agregue expertise para ayudarle a esta empresa a salir adelante. Entonces, al emprendedor le conviene porque recibe capital y expertise y al inversionista, por un lado, tiene la posibilidad de generar un retorno altísimo y por otro lado, estar en la punta de lo que está pasando en tecnología, en una industria o una geografía que le interese. Digo posibilidad de retorno porque sabemos bien que montar una empresa innovadora, hacerla crecer, expandir, no es cosa fácil. Por eso la mayoría de las startups no llegan al nivel que se espera, pero las que llegan generan un retorno altísimo. ¿Y quiénes invierten? A nivel individual se puede realizar estas inversiones con un tamaño de ticket, un monto de inversión más pequeño. Hay empresas que invierten en venture capital, hay toda una rama dentro del venture capital en la cual empresas invierten en startups. Se llama corporate venture capital y las empresas usan eso para mantenerse, eh, para tener una ventaja competitiva dentro de su industria o para invertir en herramientas que le facilitan procesos internos o muchas veces para no tener que desarrollar una nueva línea de negocio desde cero, desde la empresa, invertir en recursos, talento, tiempo, investigación desde la empresa. De repente es más fácil invertir o asociarse a una startup y de esa forma generar una nueva línea de negocio. Y por supuesto los fondos que se especializan en este tipo de inversión. Hay diferentes tipos de emprendimientos que se pueden financiar con venture capital. Voy a usar algunos ejemplos del portafolio de Seversons, empresas en las que nosotros ya invertimos. Por un lado, tenemos a las startups que aplican tecnología a industrias tradicionales. Esto quiere decir que no están reinventando nada, sino que están viendo una oportunidad en un mercado grande que todavía no está usando tecnología o no está maximizando la tecnología para abrir nuevas oportunidades. Este es el caso de Cargo X en Brasil, que es como un Uber de camiones que digitalizó todo el transporte de carga terrestre en Brasil, una industria gigantesca. Es el caso de Kushki, que hizo que sea fácil realizar pagos internacionales. Ellos son de Ecuador. Esta Terapify, ellos son de México, tienen una plataforma de telemedicina enfocada en psicología y están creciendo también a una velocidad impresionante. Esta Tu video, se ve de Argentina, una plataforma para contratar personal automatizan y facilitan la contratación, especialmente cuando son contrataciones masivas. Y estos son algunos ejemplos de cómo aplicar tecnología a industrias tradicionales. Por el otro lado, tenemos startups que se dedican a desarrollar la tecnología en sí, la tecnología pura y dura. Para poner algunos ejemplos, tenemos el caso de Aumental. Ellos están desarrollando un mouse para la boca, para hacer que con la lengua y el paladar uno pueda manejar tu celular, la computadora, los aparatos que necesites, sin tener que usar las manos. O sea, imagínense el universo que eso abre, ¿verdad? ¿Cuánta gente no puede utilizar las manos, ya sea por alguna discapacidad física o por alguna discapacidad ocupacional? O sea, están abriendo mercados. Le tenemos a FUNA Foods, que es una carne alternativa nutricional en polvo. Entonces se ahorra toda la cadena de frío a la hora de transportar, a la hora de distribuir, a la hora de almacenar ese alimento. Le tenemos a Skylum, que es una red de satélites espaciales para proveer eh, una mayor y mejor cobertura a Internet. Tractian, que son unos aparatitos para predecir el mal funcionamiento de las máquinas en, la, en las fábricas. Y así varios. Algunos están desarrollando eh, aparatos para que la gente pueda escuchar mejor para que pueda volver a caminar están modificando viruses para reemplazar antibióticos unas cosas increíbles y estos son las que se enfocan en desarrollar la tecnología pura y dura como le decimos pero vengamos a Paraguay en Paraguay Toki una plataforma de comunicación vía web para las empresas ya fue adquirida por una empresa internacional Reba la plataforma paraguaya deportiva ya trabaja exitosamente Fuera de Paraguay, o sea que además de trabajar bien en Paraguay ya salió a otros países. Lo mismo con FiveWeeks, la plataforma de comunicación y relación con los clientes, también está operando afuera. Le tenemos a Hand en el futuro del trabajo, Morfit en nutrición, Aruba en belleza, Rod en movilidad eléctrica, Medigate en telemedicina, y cada vez hay más y mejores startups que están saliendo del país. O sea, ya se hizo mucho y cada vez los emprendedores tienen más casos de éxito para, para pedir ayuda, para ayudarse entre los emprendedores. Hay más inversiones para ayudarle a los emprendedores y también más entes que pueden darle soporte a todos estos súper innovadores que tenemos en el país. Desde Cibersons invertimos por el momento en más de 40 startups en 13 países y a la hora de hacer la inversión, las startups pasan por un proceso de análisis. Eh, que básicamente consiste en entender el mercado y el producto, la tecnología que la startup está desarrollando. Entre las cosas que más miramos están, número uno, la persona. Cierto, la idea tiene que ser innovadora, la idea es importante, pero todos sabemos, una idea que se queda en idea, una idea que no se lleva a la acción, no sirve de nada. Entonces, ¿quién es la persona que va a convertir esa idea tan genial en realidad? ¿Cuánto sentido tiene que esta sea la persona, que esta persona se dedique y se enfoque a esta industria? ¿Cuánto realmente le motiva resolver ese problema, conquistar esa oportunidad? Y más importante, ¿qué, tan, qué tanto confiamos en la capacidad de esta persona para poder comunicar, transmitir su mensaje, motivar, tanto para conseguir clientes, para conseguir inversionistas, pero para conseguir también el equipo que va a necesitar? para llevar la idea a cabo. El producto, qué es lo que están haciendo, qué tecnología están usando, será que no están reinventando la rueda, por qué es mejor este producto de lo que ya existe y por qué el mundo necesita este producto hoy. El mercado. Podemos desarrollar un producto o servicio de repente para, para una comunidad, para un barrio y puede ser espectacular. Pero para este tipo de inversión, como se espera que se, la empresa crezca tanto, el mercado tiene que ser mínimamente regional, si no es global. Miramos el movimiento, movimiento en el sentido de eso que esta gente está construyendo, es algo que el mercado quiere, es algo que el mercado está usando, es algo que el mercado está dispuesto a pagar, cuánto. Y sobre impacto es a quién realmente le afecta, a quién realmente le sirve y cómo el mundo es mejor porque tu startup exista, o sea, la vida de quién realmente estamos mejorando. Venture Capital no es solamente una forma de hacer dinero, es una forma de cambiar el mundo. Es apostar por estos innovadores, por estas innovaciones, que su foco es crear un futuro mejor para cada uno, de elevar la calidad de vida para cada uno de nosotros. Desde las inversiones que hicimos en Cibersons, vemos que el talento está en todas partes, incluyendo Paraguay. O sea, aprovechemos las empresas increíbles que tenemos, la juventud que tiene ganas, que está cada vez más digitalizada, y usemos la tecnología para transformar nuestro país y de acá el resto de la región. O sea, desde Paraguay se puede perfectamente construir servicios, productos, herramientas tecnológicas de nivel global. La competencia es la misma, la capacidad es la misma, la tecnología es la misma. La tecnología avanza a pasos agigantados, la tecnología cambia a pasos agigantados, el mundo, por ende, también. La tecnología, bien adaptada, no nos reemplaza, nos potencia de formas que no nos podemos ni imaginar. Gracias.